Bienvenidos a un nuevo torneo de Green City que van a poder disfrutar con nosotros y que lo vamos a grabar entero. Un día un poquito especial, ¿verdad, Diego? Director de Ovaldeluz, eso, claro. Gallego, ¿eh? Como hemos puesto como día gallego ahí. Muy bonita la bandera, muy bonita todo. Sí. El tiempo, la niebla ha levantado, con lo cual se puede jugar. Pero para aguante, la temperatura muy buena, bastante mira, buena. Estoy yo estoy forrado, ¿eh? Pero bueno, que nada, que encantado de recibir otro torneo más de Irinsai. Yo creo que está funcionando bien. Y para nosotros es un orgullo teneros aquí. El último del año. El último del año. Antes de Navidad, el 22. Hoy es la lotería, espero que les toque a todos, ¿verdad? A ti te va a tocar, ¿no? Igual no me volvéis a ver más. Bueno, vamos a la salida, pues estamos un poco justos. Diego, gracias. Nada, hasta luego, bien, ¿vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Síguenos. Ahí, al primer jugador, Raúl Fernández, has visto que no me he equivocado, Green City Golf, el organizador, ¿qué tal? Bien. ¿Gran torneo? Gran torneo. Ya ha salido, o sea que tienes que ir corriendo a la siguiente. Vámonos, sí, que esta gente está esperando. Te veo luego. Y tiene pinta de que esos dos chavales se van a llevar el coche. Sí, tiene toda esa pinta. A ver si oye, suerte. Gracias. A ti. Buenos días otra vez, aquí en medio, en el hoyo 10. Me voy a tomar un caldo, por cierto, porque estoy helado. Pepe, muchas gracias por venir. Pepe Bustillo y a Raúl ya nos conocemos. Organizador y patrocinador. ¿Eres de Hyundai? Somos concesionario Hyundai aquí en Guadalajara, para toda la provincia. Y nos gusta participar y aprovechar lo que es el deporte, patrocinio de deporte, con el tema de intentar que nuestra marca se conozca mejor y se conozca en todos los ámbitos de la provincia, tanto temas de cosas que organizan el ayuntamiento, las ferias, festejos, el deporte infantil, juvenil, estamos en muchos eventos. Y sobre todo estamos luchando por colocar una marca que a nivel mundial está dentro de las 30 marcas más valoradas del mundo. Y que en España poquito a poco va cogiendo ya su peso. Mis furgonetas de mi empresa son de Pepe. O sea, yo apuesto por Hyundai. Yo he tenido tres Hyundai. Un Terracán, un Santa Fe y un enano de estos, que no me acuerdo. ¿El Atos? El Atos. Los tres al mismo tiempo, además. Sí. En otra vida. Pues fíjate cómo ha cambiado el producto. Claro. Esto ya. Ahora vienen ya en eléctricos. Ahora sacan un. De esto de hidrógeno. Lo que pasa es que en España el problema todavía no hay crecimiento de exactamente. Están a la puntera de la tecnología desarrollando unos productos impresionantes. Además en Corea cuando vas allí lo que te encuentras es que van con el emblema como Mercedes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en Corea viendo aquello, ¿verdad? Era sorprendente. De hecho, los confundes con los Mercedes grandes, el clase S. Y hay coches que no te imaginas que existen. Tienen una serie de modelos que aquí de España, bueno, no España, de Europa, no lo traen. No lo ves, ¿no? Es impresionante.
Eso es. La penúltima vez que estuve en Corea incluso había coches de Samsung todavía. Eso, también sí, iban con la marca, ahora son de Renault, aquellos coches, los pasos de Renault. Lo que pasa es que lo de los coreanos es impresionante, porque pensá que Hyundai lleva 25 años nada más fabricando coches. Y en 25 años es el cuarto fabricante más grande del mundo. Y con una proyección que da miedo. Bueno, sabéis que son Hyundai y Kia, ¿no? Es el mismo, mismo grupo. Pero como empresa es una cosa... Brutal. Brutal. Yo he estado allí hace... seis meses más o menos. Y la verdad que te quedas alucinado. ¡Golpazo! Como vas a ir la gente nada más que a trabajar. Sí, yo cuando te subes en un avión, ¿verdad? Aquello es, sí. Se afloja la corbata y para allá. Y cuando llegan están trabajando. Oye, ¿qué expectativas tenéis para el torneo y para el resto de torneos con Green Sire Golf? Pues muy bien, ¿no? En principio... ¿Entregar coches? Exactamente, a ver si alguna vez conseguimos que alguien se lo lleve, pues ¿verdad? Eso sería la mejor publicidad para los dos. Pues imagínate, sería brutal, Pepe. Brutal. ¿Eso va a ocurrir hoy? Estaba previsto, ¿no? En el guión. Tú me has dado guión en el cual estaba previsto. Vamos a ver, aquí la historia está en que entre. La verdad que el primero que ha salido esta mañana la ha dejado a dos cuartas. Lo hemos visto los dos. ¿Sí? A dos cuartas ha quedado. O sea, yo he dicho, hoy es el día. Hoy es el día. Se ha puesto de nervioso que ha hecho tres más. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía. Yo he tenido mala suerte. Buah. Yo vi una vez un hoyo en uno, una señora en Málaga, en Guadalhorce, que la bola no llegó a green, pegó un golpe en una piedra, de la piedra pasó por encima del lago... Y cuando cayó en green, entró. Madre mía. Eso es lo que no hace falta mucho nivel para conseguir un hoyo en uno. Muchas veces, es azar. ¿No? Es azar. Exactamente. Es azar. Oye, ¿no tienes que salir? ¿Hacer el qué? No, yo ya estoy cansado de jugar. Sí. Yo prefiero estar aquí con Pepe. Ahora nos tomamos un caldito, nos tomamos ahí un picnic. Sí, tiene buena pinta. Que estamos mucho mejor. La calidad de este torneo es espectacular porque está constantemente ayudándote, constantemente dándote avituallamiento, ¿verdad? Estáis pendientes absolutamente de todo. Y mira que el día está un poco desapacible. Pero hoy había que traer caldito y hay que tener una atención con la gente que viene a jugar. O sea, nosotros ya lo sabes, esto no está montado para ganar dinero, esto está montado para pasar días entretenidos, con buena gente, con amigos, con buenos patrocinadores y poco más. O sea, esto no está hecho para ganar dinero, esto está hecho para otra historia. Entonces el cliente, al fin y al cabo, el cliente lo que tiene que pasar es un buen rato y que no le falte de nada, estar pendiente de él, ya está. Es un poco el tema. A pesar de que hay algo que yo no entiendo, ¿sabes, Pepe? Hace 49 días, el día 3 de noviembre, se hizo el otro torneo, el primero, ¿no? Sí. Y entonces yo tengo 5 kilos más de que aquel día y él tiene 8 kilos menos. Yo no sé por qué. A mí me tiene que contar la fórmula. Porque la calidad del torneo es buenísima. Yo soy testigo, comimos muy bien y evidentemente tiene sentido que yo engordara. Pero ¿por qué este hombre adelgaza? La tensión. Será porque tiene muchos líos, ¿no? Demasiado. ¿Eh? Demasiado lío. Muchos líos, constructor, a lo otro, tal, con no sé qué. Que también sí, patrocina el hoyo 13. El 12, creo. El 12, la otra empresa nuestra, patrocina otro hoyo, las bodegas, tal, y bueno, pues la cadena de hoteles, nuestra cadena de hoteles de Alegría. Hoteles Alegría. Y Pepe... Bodegas, claro, por supuesto. Nuestros vinos maravillosos y Pepe. Tengo que probarlos todavía, ¿eh? Brutal. Bueno, lo hacemos, pero es un poco pronto todavía, pero en un ratito le damos. Ya mismo somos las 12. Estamos casi en hora ya. ¿Eh? Bueno, yo me he levantado muy pronto, ya podemos hacerlo. Estamos ya casi en hora. Raspando la una, vamos a esperar a la una, ¿no? Sí. ¿Os apetecería, después de la entrega del premio, charlar un ratito más y ver una conclusioncilla al tema y a ver si ha habido suerte y podemos decir, no, hemos dado un coche y tal? ¿Os hace? Yo voy a intentarlo. Tengo hoy un compromiso familiar, tenemos comida. Comida de empresa, precisamente. Claro, con la fecha. Con el grupo de concesionarios que tenemos aquí en Guadalajara. Pero, vamos, si cae el hoyo en uno, si cae el coche, vengo seguro, ¿eh? Vale, es un trato. A entregar la llave. Eso. Bueno, pues con un poco de suerte volvemos a ver a Pepe y a Raúl, evidentemente, sí, ¿no? Significaría eso. Si me volvéis a ver, es que vamos a montar un fiestón con el hoyo uno. Y si nos toca la lotería ya hoy, ya... Imagínate, en vez de poner uno, podemos poner dos. Pues lo voy a consultar, porque yo creo que el número mío sí salía. Evidentemente, Pepe, tú no eres de Guadalajara, tampoco eres de Pontevedra. No, yo ¿Málaga? Soy un poquito más, sí, exactamente. Soy de Vélez, Málaga. Estoy aquí en Guadalajara, nosotros desde hace ya 13, 14 años. Y estamos muy, muy contentos de haber venido a esta zona. Yo vivo en Málaga, por circunstancias... Tenemos negocios en Málaga, pero estoy muy, muy, muy a gusto y muy satisfecho de trabajar aquí en Guadalajara, porque tenemos un equipo de gente magnífico, grandes profesionales,
y luego el mercado y la clientela en general, pues gente que gusta trabajar con ellos, son gente de verdad muy, muy, muy educada, gente correcta, hombre, como todo siempre hay. Pero bien, y una cosa también muy interesante, que estamos cerca de Madrid. Claro. El corredor del Henares es una zona céntrica a nivel nacional y cada vez más se está vendiendo por internet. Qué curioso. Y eso es bueno. Digo, es bueno estar aquí, en esta zona. Nosotros hemos entregado esta semana coches a gente de Málaga, vendida por aquí. Fíjate. O sea, es una cosa curiosísima. Santón Oliva, ¿verdad? Santón Oliva, exactamente. Y lo de su gente lo puedo acreditar yo, porque ya os he dicho, mis vehículos de mis empresas son de él, y el trato cada vez que vamos allí por parte de Elena, jefes de taller, sí, mecánicos, etc. Y top. Ahora estamos, en la medida que estamos creciendo mucho en ventas, también estamos mejorando instalaciones, estamos ampliando el servicio postventa, y ahora tengo un proyecto para este año, hasta el mes de marzo, abrir carrocería también. Bueno, pues tienes que contar más de eso. A mí me apetecería tenerte en un programa, si tienes... A ver si podemos coincidir. Claro, ya, ahora te contaré. Te vienes a Málaga. Tengo un programa en Guadalpín Manús. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Todos los meses. Guadalpín Manús, descanso, disfrute y golf. Claro. Pero ahora hablaremos. Volvemos, que nos estamos quedando sin tiempo y esto tiene un límite. Volvemos y volvemos a charlar. Oye, gracias por haber venido, gracias por estar ahí. Para usted. Y seguro que entregamos el coche, ahora lo van a ver. Cuídense, hasta ahora. Venga. Ha tocado bandera. Wow, ¿y se quedó? ¿Metro y medio? ¿A metro y medio?
estamos. Yo he tenido la suerte de encontrarme a dos amigos que hacía poco tiempo que no veía, porque a ti te había visto en una presentación de esquí hace muy poco. Ah, sí, es verdad. Ángel Rodríguez y Luis Corralo. ¿Cómo estás? Dos cracks, ¿eh? En la gala, ¿no? En la gala de la Federación de Deportes de Invierno. Eso es, sí. Ahí nos vimos, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora me los he encontrado en Valdeluz, todo un campazo, en un torneo que estamos grabando, y estas palabras van ahí, por cierto, de Green Sea de Golf. Animaros la próxima vez, por cierto, ya llamaré. Es verdad. Porque hoy hemos venido un poco de vuestro. Decidimos anoche a última hora el llamar a Yago y teníamos libre hoy por la mañana y venirnos a jugar un ratito aquí. ¿Sois habituales de este campo? Venimos de vez en cuando, pero a lo mejor 3-4 veces al año, tampoco más, ¿no? Bueno, Luis viene un poco más porque le pilla cerca. Él vive en Alcalá de Henares. Yo vengo desde Las Rozas, pero a mí me gusta mucho venir aquí. Primero por el campo, que es un campo que se disfruta un montón. Y por la gente que trabaja en el campo, que siempre nos tratan magníficamente. Pero no vengo tanto porque tengo un amigo que es Ángel Rodríguez, que vive en Las Rozas, y por no hacerle venir desde allí, pues me sacrifico yo y voy también para allá. Tiro yo él para allá y él tira de mí para pero acá. Nos apetecía muchísimo venir esta mañana aquí a jugar. Para el que no lo sepa, que es difícil, Luis Corralo es el mejor, sin duda, me van a pegar el puesto, el fotógrafo de golf que hay en España. Y Ángel Rodríguez es el único y mejor jefe de prensa del Consejo Superior de Deportes. Sí, no hay otro, así que... Un excelente periodista. Pero los ha habido mejores que yo, con mucha diferencia, eso sí es verdad. O sea que... Hombre, yo lo que tengo es mucha experiencia, eso sí, desde muchos años. Porque es muy mayor. Tanto como decir el mejor. Bueno. Para mí, para mi mujer, sí, mi hija, todo esto sí, pero yo sé que y para mí también, muy ¿eh? Buena trabajando. Y para Coaching Golf Radio y Televisión también. También, ¿eh? Ya me la he liado, ya la he liado. Esto queda para posteridad. Un abrazo a Coaching Golf y felices fiestas. Que lo feliz Navidad. Bien, efectivamente.
gracias a todos los que habéis venido, espero que hayáis tenido un buen día de golf y espero que os llevéis algo interesante hoy a casa, ¿vale? Segunda categoría, el campeón. Nicolás Leoz Zorrilla. Categoría, 39 puntos. Gilberto Peña Delfín. Otro coche abajo aparcado. Venid los que habéis ganado ahora mismo que os tenemos que dar el trofeo. El subcampeón de segunda categoría, David Jorge Díez. Madre mía, toma ya. La peor tarjeta, Ignacio de Pedro. El que mejor lo ha hecho hoy es José Manuel Pardo Benítez. Bueno, vamos a la ola más cercana del hoyo 2. Que es para Armando Escobar. Cercana, patrocinado por Arcoside. ¿Quién se la llevará? Ah, luego, ahora lo veremos. Oye, un gran premio, dos Greenfish de Valdeluz y un menú de degustación. Bueno, pues ya estamos en la entrega de premios con el primer de los ganadores, Nicolás Leoz. Nicolás, gracias. Muchas gracias a vosotros por la organización. La verdad que ha estado muy bien. Ha hecho un poco de frío, pero bueno, ha estado bien. Se ha podido jugar bastante bien
y bueno, se me ha dado bastante bien. Se te ha dado bien. Yo te he visto en el 18 y luego en otro hoyo posterior. Sí, no, he jugado bastante bien, Justo el 18, ¿no? Me he hecho una raya. Sí, pero ha sido curioso, sí. Pero el resto he jugado bastante bien, la verdad. Has quedado segundo de... Primero de segunda categoría. Primero de segunda categoría. Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Conocías el campo? Bueno, la verdad que la última vez que vine gané otro torneo, que es cuando... Es que estaba un poco emboscado, llevo mucho tiempo jugando y estaba un poco emboscado, y como el campo es bastante, bastante fácil, pues llevo dos torneos seguidos ganando, así que muy bien. Falso fácil, porque luego las has liado en el hoyo 18 que te hemos visto. Bueno, el 18 ha sido el único pero en general es agradecido el campo, así que muy bien. Me ha gustado, es agradecido. Pero vamos, está bien, está cuidado, las salidas están bien, los greens están bien, están rápidos, o sea que nada, me ha gustado. Hacía un tiempo razonable para jugar. Sí, hacía un poco de frío, pero luego cuando te pones a andar, vas para adelante y no hay problema. Bueno, yo juego así, en la camisa, así que muy bien. Yo te veo torero, para jugar así. Yo también iba así, pero no es lo mismo. No, yo voy andando y juego muy bien. Que... ¿Contento con el resultado? ¿Contento con el campo? Sí, con el resultado muy bien, o sea, he sido muy consistente, menos el 18 que he tenido, bueno, que he perdido bola y luego, o sea, él ha echado al barranco y luego me he ido a la izquierda y la he perdido, he dropado, pero me he hecho un 8. El resto me he hecho lo máximo bogies pares y... ¿Cuánto has hecho? ¿43 eras? 43 puntos y 80 golpes, no, 82 golpes. Muy bien, muy bien. Handicap 14,8 está muy bien, sí. Bueno, pues te vamos a volver a ver en los torneos de Greens y de Golf. Seguramente. No creo que lo gane, porque ya con la bajada que me pegarán, que me bajarán un par de puntos o algo así, yo creo que ya va a estar más complicado. Eres muy joven, yo creo que tiene futuro. Lucharé. Así que muy bien. Bueno, pues vamos a hablar con quien te ha precedido en la categoría. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por todo. No, a ti, Nicolás. Y espero volver a veros aquí en otro torneo. Bueno, oye, ¿qué te has llevado, por cierto? Bueno, me he llevado, esto es el primer premio, y luego, bueno, la copa, y luego aparte he ganado la bola más cercana en el año 12. Es verdad, que habías ganado esa bola también. Sí. Ha salido, pero vamos, redondo. Ha salido redondo. Ya has ganado ahí. Esto es un viaje tres noches en un hotel en Costa Ballena, en Cádiz. Muy bueno, Hotel Es Alegría, además sí, excelente. Sí, yo sí, lo conozco y es un hotel excelente. Para irse con la pariente, fenomenal. Así que nada. Oye, muchísimas gracias por todo. A ti. Nada, nos vemos en la próxima. Cuídate, gracias, hasta luego. Uno de los entrevistados no se ha podido quedar, pero queremos reflejar aquí su gran victoria. Por ejemplo, la victoria de David Jorge Díez, que ha sido el ganador del trofeo al segundo clasificado de segunda categoría y que además se ha llevado un estupendo lote de ibéricos. Aquí podéis ver las imágenes en las cuales se le entregan el premio y además unas imágenes de él y de su partido, que fue entretenidísimo y con el cual pude disfrutar de ellos en distintos hoyos, y os las dejo aquí. Y después podréis ver a Armando Escobar, el ganador de la bola más cercana en el hoyo 2, que es una entrevista que merece la pena verla. Seguimos, os espero con la entrevista de Armando.
otro ganador, otro gran ganador, en la Armando Escobar. Escobar. Armando, gracias. Ustedes. Por habernos esperado. Oye, si somos de la misma edad, ¿no? ¿Nos llamamos de tú o no? Un poquito mayor yo. No, yo seguramente. No, yo es que... seguro que no. Bueno, pues entonces si dices tú que no, yo me quedo tan contento y digo también. Yo soy del 58. Ay, 61. ¿Ves? Pero estamos ahí, mayor, ¿eh? Soy mayor. No estamos de la misma quinta, pero estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Oye, esto, cuéntame, te has llevado el approach, la bola más cercana en el hoyo 2, sí, me contabas, la, ¿no? Lástima no haya sido en el hoyo 12, que hubiera sido yo en uno y un coche, pero bueno, qué verdad. Oye, pero tampoco está mal, sí, bodegas, está muy bien, vinillo y una noche de hotel, la parienta y tal. Pues, ¿eres habitual de Valdeluz o no? Bastante, vengo bastante, aquí a Cabanillas, donde vivo en Madrid, en Tres Cantos, claro, sí. Sí, nosotros también vamos a Valdeluz y a Cabanillas, nos gusta mucho además. El golf de aquí de Guadalajara. Más contento no puedes estar. Has jugado un buen torneo, te has llevado un buen premio. Sí, ¿no? Además he hecho buena puntuación, porque he hecho 35 puntos, o sea, prácticamente casi un poquito más y también... Hubieras estado ahí, ¿verdad? Hubieras estado ahí. Bueno, lo único, pedirte que cuando disfrutes el tema nos llames y poderte grabar qué tal te ha ido el tema de la bodega Somos, ¿no? Por supuesto, no te preocupes. Armando, un placer, espero verte en más. ¿Vendrás a más torneos de Grisire? Pues a casi todos, son una vez al mes casi todos los partidos del mes que viene, o sea, pues ya está, seguro. Contamos contigo, ¿vale? Venga. Hasta la siguiente y gracias. Gracias, chao. No hemos podido hacer casi todas, pero no todas las entrevistas a los ganadores porque tenían otros quehaceres y tenían que irse, pero dejar aquí constancia de que Javier Sierra fue el ganador de la bola más cercana del hoyo 15 y se ha llevado dos menús de degustación de Casa Juan y dos Green Fish de Valdeluz Golf, un excelente restaurante y un excelente campo, como ya sabéis. Además, Javier iba acompañado de su hijo y la otra pareja en juego dentro del partido también era un padre y un hijo. La verdad es que el partido era entrañable y ha sido una pena no poderles hacer una entrevista. Quedan emplazados para el próximo torneo. Y no se vayan, que hay más entrevistas y más ganadores. Ignacio Sarasola se me escapó, porque además me confirmó que se quedaba, pero luego se ha ido. Ganador del trofeo de segundo clasificado en primera categoría, con un juego excelente y llevándose además un lote de ibéricos, y quedando tercero en la clasificación de Scratch, le pude ver a lo largo de varios hoyos y juega de dulce. Merece la pena que vean imágenes de él jugando y de la entrega de premios, como están viendo ahora. Y nos quedan todavía muchas entrevistas, no las pierdan, nada más y nada menos que a José Manuel Pardo Benítez, el ganador Scratch de la clasificación, y Gilberto Peña, que quedó segundo como Scratch y primero en primera categoría. Merece la pena, dos jugadores muy muy jóvenes, con unos handicaps de 0,8 y 3,1 respectivamente, que hicieron 38 y 37 puntos, y que son unos grandes, unos muy buenos jugadores que estoy seguro, como ellos mismos me confirman, que serán unos profesionales en nada, en muy poco tiempo. Vean las imágenes de Ignacio, que merecen la pena, Sarasola, y de inmediato tienen la entrevista con Peña y Pardo. Además, Pardo se llevó también el premio al drive más largo.
estamos en el drive más largo, patrocinado por Hoteles Alegría. Y ahora estamos justo en un momento entre dos hoyos en los cuales no hay nadie. Estamos en medio del torneo. Bueno, y ahora con los dos grandes triunfadores del torneo, muy jóvenes además, con intención de convertirse en profesionales. Yo los he estado viendo jugar y tienen todo el futuro del mundo. Y son José Manuel Pardo y Gilberto Peña. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? He visto que me he acordado bien del nombre, sin ningún problema. Bueno, contarme, eso es un pedazo de trofeo, macho. ¿Te lo has llevado tú, sí, Pardo? Sí, que sí. He jugado bastante bien, normalillo, acostumbrado aquí, que juego bastante. Y bueno, Gilberto ha fallado en el último hoyo y me ha dado la posibilidad de ganar a mí ese trofeo. O sea, que lo habéis jugado en el último hoyo. Sí. Yo os he visto en vuestro penúltimo o antepenúltimo hoyo, ¿no? En el 9, os he estado viendo en un momento determinado. Sí, en el 11, sí. Y la verdad es que estabais jugando muy bien y teníamos confianza de que consiguierais el hoyo y el coche, uno de los dos. Sí, la verdad es que lo intentamos, pero no, nada, 161 metros había. Pero bueno, hemos hecho parque también. No, habéis jugado muy bien. ¿Os conocíais de antes? ¿Habéis coincidido en algún torneo? Me decía Gilberto. Sí, justo aquí en este campo hemos coincidido en un torneo más. Sí, y en Panorámica, en Castellón. Y en Panorámica. Ah, qué bonito campo el Panorámica, sí, ¿verdad? Campeonato Mundial, ranking mundial. Panorámica, yo creo que se jugó en la final de la PGA española en Castellón. Puede ser. Sí. No estábamos nosotros, pero sí. Oye, contadme, sensaciones, ¿qué os ha parecido el campo? Que lo conocíais, ¿no? Sí. El torneo, la organización, darme publicidad, que oye, sí, la verdad que están muy contentos con lo que estés aquí. Yo el torneo este no le conocía, no, nunca había hablar de él, oído hablar de él. Y bueno, pues me ha impresionado, la verdad es que está bastante bien organizado, hay bastantes premios, hay muy buena organización de todos y la verdad es que ha salido todo estupendo. Es el segundo torneo que se hace. Pues está muy bien. El primero lo hizo el 3 de noviembre y la verdad es que es la primera vez que da un torneo tan grande. ¿Tú te habías llevado algo tan grande? En la vida, ¿verdad? La verdad es que eso ya emociona. El tuyo es una preciosidad también. Sí, la verdad es que sí. Es muy bonito, es pequeño, pero bueno, buen detalle. Es muy bonito. Bueno, y la verdad es que, bueno, comentarte un poquito lo que me decías. El torneo este, sí que vi el de noviembre. Yo no pude ir porque no, por compromisos no pude asistir. Pero bueno, este sí que pude ir. La verdad es que súper contento. Realmente el catering, la entrega de premios, un montón de premios luego adicionales aparte del torneo, sí, que son las banderas más cercanas, el drive más largo. La verdad es que muy bien, la organización muy buena. Y bueno, el campo también, Yago creo que está haciendo un buen trabajo aquí, el director que está, Yago es un encanto, lo está manteniendo muy muy bien. La verdad es que los greens están estupendos. Me ha dicho que tiene una plantilla cortita de jardineros de mantenimiento, pero aún así está estupendo. Se ha notado el cambio de la llegada de Yago, ¿verdad? Sí, se ha notado un montón, la verdad. ¿Tú eres habitual de aquí? Yo sí. La verdad es que yo le conocí cuando gané el absoluto de Castilla-La Mancha aquí. Ah. Y la verdad es que siempre estuvo muy cercano a mí, me estuvo preguntando y la verdad es que es súper agradable, la verdad es que se lo agradezco, bueno, todos. Bueno. Os voy a ver en más torneos. Seguro que sí. También de Green Series. Sí. Bueno, pues os agradezco que hayáis estado aquí, Pardo, Peña. Sí. Yo ya os estoy tratando de profesionales, os doy cuenta que os estoy llamando por el apellido. Eso está bien. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Espero ir viéndoos en los próximos años evolucionar y acordaros, no sé si será la primera entrevista, pero debe ser de las primeras, acordaros que cuando ganéis un gran torneo tenéis que darlo a nosotros, ¿vale? Todo empezó aquí, ¿no? Todo empezó aquí. Muchísimas gracias. Oye, un saludo para todos los que nos oyen. Este es nuestro final. Muchísimas gracias y os esperamos el año que viene, porque este es nuestro último torneo de este año. Eso es. Volvemos. Gracias. Chao.